En principio, agradecer a los medios que se acercaron a cubrir esta conferencia de prensa para tomar la voz en primera persona de las protagonistas de esta toma del protagonismo de la lucha de los barrios populares, del barrio Carlos Padre Mujica. Creemos importante también señalar la presencia de organizaciones, de referentes políticos. En principio, la idea era darle la palabra a las compañeras, a los compañeros que fueron protagonistas de esta toma y después abrir el micrófono para que puedan hablar las organizaciones y referentes políticos. Le damos la palabra a la compañera Rocío. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos por venir. Gracias por seguir apoyándonos. Bueno, recordarles de nuevo, esta es una toma espontánea que surgió por la necesidad de las mujeres, de las familias acá del barrio, inquilinas, que a la hora de alquilar, no nos quieren alquilar porque tenemos hijos, porque creen que no somos suficientemente aptas para bancar un alquiler y una familia. Muchas víctimas de violencia de género, víctimas todas del abandono del Estado, víctimas del abandono total del gobierno de la ciudad, que desde el primer día les pedimos el auxilio y nunca nos dieron ninguna respuesta. La única respuesta que tuvimos después de 3 meses de estar viviendo, porque nosotras vivíamos acá, es la represión, la violencia y más violencia, que es lo que se vio ayer. Nada, esta lucha no se termina. Esto es lo que hacen, es violencia, es destruir. Estuvieron 6 años esperando que vengan 100 familias a vivir acá para acordarse que el lugar tenía un propósito. En 10 minutos armaron acá, pusieron alambrado, pusieron carteles que mienten de una integración que nos excluye. Una integración mentirosa que no integra a nadie, sino que nos excluye y nos sigue excluyendo. Y nos deja en el vacío, en la nada total. Así como hay familias que pudieron reubicarse, hay muchas que se tuvieron que ir a paradores porque no tienen otro lugar a donde ir. Esa es la única solución, la única respuesta que nos dieron. Desde el primer día pedimos una mesa de diálogo, de negociación, y se nos negó todo. Todos los recursos de los abogados, todo fue respuesta negativa. Y la violencia, la represión, que nos deja otra vez sola, sin nada. Lo poco que teníamos lo perdimos. De lo que pudimos recuperar, no, nada nos alcanza. Agradecer otra vez, como del primer día, a las organizaciones y a los trabajadores y a todos los que vinieron y se solidarizaron con nosotras del primer día, que nos trajeron abrigo, que nos trajeron comida, que nos trajeron la compañía y los recursos que necesitábamos para movernos. A los vecinos que nos apoyan y a los vecinos que no nos apoyan, que no se olviden de dónde vinieron. Porque todo este barrio, como todos los barrios populares, se ganaron de la misma manera. Nosotras no estamos pidiendo nada más que el derecho para que nuestros hijos vivan en una vivienda digna, para que no tengamos que vivir en una habitación de 5x4, 5 o 6 personas, adultos, niños, mayores. Nuestro único... Las familias vivimos con baños compartidos, ni siquiera tenemos la independencia de tener un baño privado para cada chico. Viven de 20 familias en el mismo baño. Son condiciones insalubres para todos, mucho más en estas épocas de pandemia. Nada, esa es nuestra realidad. Somos todas trabajadoras independientes, trabajadoras irregulares, que no tenemos ingresos fijos, no podemos decidir a dónde vamos a ir a vivir. No podemos decidir si vamos a comprar un departamento, si vamos a alquilar en Palermo, si vamos a alquilar en Almagro, si vamos a alquilar en Lugano, porque los requisitos no nos los dan. Nos piden incluso recibo de sueldo hasta para un hotel familiar. Y acá los requisitos para vivir en el barrio básicamente es que no tengas hijos o que tengas un marido que supuestamente pueda solventar tus gastos. Una y otra vez, un sistema de integración que no integra, que divide, que excluye y que nos deja en el abandono.
como el primer día, que pedimos a la asistencia del programa Buenos Aires Presente, que nos asistan con frazadas, con el kit de invierno, para los chicos, frazadas, abrigo, comida, lo que sea, y nos lo negaron, porque ya que tenemos calle, estamos en Ciervo de las Pampas y Caraguatá, el programa Buenos Aires Presente debería asistirnos porque éramos 100 familias en situación de calle, y nos lo negaron, todo lo que pedimos, y estamos acá, abandonadas, tiradas a la buena suerte que nos toque, y la única solución es ofrecernos un subsidio habitacional para que volvamos a querer alquilar. ¿Y qué? Tengo el subsidio, tengo la plata y no me quieren alquilar porque los dueños no quieren que tengas hijos. Por las instalaciones, por los ruidos o por el motivo que pongan de excusa, nos dejan otra vez en la calle. Este lugar hace más de 6 años que es depósito de escombros. Esta parte de acá atrás era todo montaña de escombros que se bajó a fuerza humana, a pico y a pala, que se bajó para poder vivir y que en 10 minutos vinieron y tiraron todo como si nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no valiera. Cada madera, cada clavo, cada chapa, cada lona que se trajo de a poco y se armó todo a pulmón y en un minuto vinieron y tiraron todo. Prendieron fuego, destrozaron, rompieron, no les importó si había cosas de los chicos, si nosotros teníamos más cosas o no. Muchas familias perdieron incluso toda la ropa que tenían, quedó acá. Y nada, estamos así, abandonadas y esperando alguna respuesta. Nuestro único pedido fue siempre una vivienda digna y un derecho a una tierra, a un lugar para vivir. No estamos pidiendo un local, no estamos pidiendo para hacer negocio, estamos pidiendo un lugar para vivir. Nada, agradecerles otra vez el apoyo, la difusión. Y nada, esta lucha continúa. Fuerza, mujeres, y juntas vamos a lograr lo que el Estado no nos dio. Rocío Ponce, la compañera, le vamos a dar la palabra a las compañeras para que se presenten y a su vez vamos a ir mencionando a los que se encuentran presentes, ¿sí? Lorena. Hola, buenas tardes vecinos, muchas gracias por el acompañamiento de hoy, de todas las organizaciones, de los medios y más. Nada, yo estoy muy enojada, con mucha bronca, por cómo reaccionó ayer el gobierno de Larreta. Vinieron, prendieron fuego, no dieron explicaciones, vinieron con un desalojo que tenía otra dirección, no era la que tenía que ser el desalojo de acá. Nunca dieron respuesta de nada, buscamos mediación por todos lados, se mandó escrito por todos lados y nunca hubo respuesta de ningún lado para ninguna de las vecinas. No se respetó el derecho de los niños, el derecho de la mujer, siendo que acá hay 80 mujeres que sufrieron violencia de género y quedaron en situación de calle. ¿Qué hizo el gobierno de Larreta? Volvió a violentar y hacer violencia de género contra las vecinas. Hubo vecinas que fueron golpeadas, hay videos, hay pruebas, se va a hacer una denuncia por todo el momento que pasaron las vecinas. Hay vecinas que están embarazadas también con cáncer y así todas la dejaron abajo de la lluvia, a todos. Al parador llevaron solo 3 familias y eran 100 familias que estaban acá en la toma, no eran solo 3. Y de las 3 familias que llevaron al parador, hay 10 niños y 170 niños quedaron en la calle, en la lluvia. Y bueno, lo real que acá el gobierno de Larreta tendría que haber dado respuesta y estar apoyando a las vecinas, no dejarla así como... O sea, los vecinos hicieron el trabajo que el gobierno de la ciudad no hizo. Asistió a todos los niños, a todas las vecinas que quedaron en la vereda. Los mismos vecinos de acá del sector salieron ayer a pelear a la policía. Ahí se dan cuenta qué mal que hicieron el operativo ayer. Así que, nada, yo paso a contar, nosotros teníamos un comedor comunitario en la toma, que asistíamos a la toma y al sector de acá, del barrio Contagnera. Agarraron sin mediar,
para poder entrar al comedor, resistieron, las vecinas resistieron para que no rompan el comedor, que también, como no quiero repetir lo mismo que dijo Rocío, juntamos madera por madera, hicimos una rifa para poder comprar chapas, para poder poner el techo para que no llueva y puedan cocinar las mismas vecinas. Vinieron y con la topadora y con lo que pudieron rompieron todo. No le importó las donaciones de los vecinos, no le importó las ollas, nada de nada, no se respetó nada de nada. Así que nada, bueno, ahí pasó con otra vecina que también sufrió violencia y nada, el punto final es que queremos una mesa de diálogo para que las vecinas puedan tener respuestas. Nada más, muchas gracias por estar y buenas tardes. Bueno, los presentes y las presentes que apoyan y adhieren son Angélica Graciano, secretaria general de UTE, Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa, Comité de Crisis de la Villa 31, se encuentra presente Gabriel Solano, Miriam Brenman, Urbana TV, Defendamos los Clubes Aires, manda la adhesión la legisladora Cecilia Segura, Casa de las Mujeres y Diversidad de Ayane, promotora del CAC, de la CCC, Marea. Bueno, hola, soy Alicia, vecina de acá, que era de nuestra casa, La Toma, acá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar acá una vez más, apoyándonos. O sea, ayer era un día especial, se cumplían 3 meses de La Toma, la fuerza de las mujeres. Lo llamamos así porque somos la mayoría mujeres que sufrimos de violencia de género. Sin respuesta, de otro lado tuvimos que venir acá, usurpar, digamos, hacer nuestras casas y vivir ahí porque no tenemos otro lugar donde vivir con nuestros niños. Y aparte de tener que escapar de nuestros agresores, ayer lo que vivimos, ese trauma, ¿quién nos saca de ese trauma que vivimos ayer? No se respetó nuestros derechos ni la de nuestros niños. No estaba presente la Defensoría de los Niños, la Defensoría del Pueblo no estaba presente cuando se hizo el desalojo, no se permitía entrar a doctoras ni a trabajadoras sociales que estaban del otro lado queriendo ingresar y la policía no permitía ingresar a personas que venían a apoyarnos, a saber cómo estábamos, porque se nos estaba quemando adentro de nuestras casas y solo estaban ellos, o sea, solo estaban ellos mirando y lo de BAT, lo de la Secretaría estaban caminando, viendo cómo quemaban las casillas sin hacer nada. Y si estaba no presente la Defensoría de los Niños, no hizo nada por evitar que se violentara a niños, a menores de edad que estaban en La Toma. Era nuestra casa, son nuestras tierras. ¿Por qué tiene que venir a vivir de otro lado acá? Porque la villa no se vende, o sea, son nuestras tierras. Nos merecemos una tierra para vivir. Son nuestros derechos, el derecho de nuestros niños, que está en la Constitución Nacional, pero que no se respeta. No se respetó. Señor Rodríguez Larreta mandó a miles y miles de policías a sacar a 100 mujeres. No hacía falta tanta violencia para sacarnos a 100 mujeres. ¿Qué podíamos hacer 100 mujeres en contra de miles de policías? No se podía hacer nada, porque nos quemaban. Encima hay otro medio que dijo, Crónica dijo que éramos narcos. Mentira, ¿qué puede hacer narcos 100 mujeres? Somos trabajadoras, somos todas trabajadoras, somos mujeres que sufrimos violencia de género y no hay apoyo. Ayer yo sentía ataque de pánico y no había nadie que contenga, al igual que otras mujeres. Primero, pedimos mesa de diálogo desde un principio, se nos negaron. Mandamos carta por todos lados, mandamos carta a Horacio Rodríguez Larreta, a la mesa de urbanización, ninguna nos respondieron. También al Ministerio de la Mujer de la Nación. Lo más doloroso para mí que ellas no estuvieron, siendo la mayoría mujeres, que se estaban violando nuestros derechos, se nos estaba dejando en la calle, y a los niños, así como a nuestros hijos, y no les importó. Y a mí me duele ver ahora llegar y ver así, encerrado, porque ahora sí tienen presupuesto para hacer esto, tienen presupuesto para mandar a limpiar, cuando en 6 años no mandaron a limpiar un carajo, perdón por la palabra, pero no mandaron a limpiar un carajo.
De hecho, el gobierno de la ciudad venía, tiraba sus escombros ahí. Y en 6 años, ahora para tapar lo que hicieron, dice que quieren mandar a hacer una escuela. Escuela tenemos acá. Escuela tenemos la banderita. El Polo Mujica. Tenemos escuela, muchas escuelas. ¿Y para qué, qué te sirve la renta a una escuela, siendo que los niños están viviendo en la calle? Sin ropa, sin, porque lo dejaste sin ropa y sin uniforme. No pudieron asistir a clase porque están sin uniforme. ¿Y cómo? ¿Cómo? Si no tienes plata para pagar psicólogo, ¿cómo le sacas el trauma a tus hijos ahora? ¿Cómo yo le saco el trauma a mis hijos? ¿Y cómo me curo yo del trauma que viví ayer? Los chicos lloran, loco. Que se haga justicia por todas las mujeres que no dejaron de estar paradas. Esta lucha va a seguir. Primero, nos dejaron sin comedor, sin comida. Nos sacaron las herramientas, nos dejaron solas, pero igual ahí seguimos. Y vamos a seguir hacia ustedes que vinieron a apoyarnos y vamos a seguir en la lucha. Y por último, señor presidente, usted está viendo lo que pasa con su pueblo, que hay niños en la calle en la Villa 31, loco. Se encuentra con nosotros la diputada nacional Amanda Martín del Peón, Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras, la coordinadora de Villas de la Villa 31, CELS, docente del Polo Educativo Mujica, Red de Educación del Barrio Mujica, Barrios Unidos, la Corriente Villera, la CAT, adhiere la legisladora Laura Velasco del Frente de Todos. Manda la adhesión Gabriel Cordon de Liberpueblo, el movimiento Evita se encuentra presente, Mónica Rueja, presidenta del barrio Piletones. Continuamos dando la palabra, compañero Omar Gauna. Compañero va, tiene una causa, lo llevaron detenido, nos va a contar lo que vivió. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. Acabo de salir en libertad hace casi 2 horas. Ayer por la mañana me entraron acá a la casa, a las viviendas de toda la familia, vinieron con el acta, a dar el acta, a leerlo, en vez de esperar a darle el acta y leérselo a toda la familia para que entiendan bien. No esperaron a que venga la prensa, todo, para que haya testigos, todo, y la verdad que está muy desorganizado también acá toda la gente, pero vinieron así nomás a desalojar, vinieron a traer pánico para los chicos, a traumar, porque también le sacaron, a la vez que le sacaron la vivienda, le sacaron ya la costumbre de ir a la escuela, de estar acá, ya se estaba formando un barrio, y ahora supuestamente lo llevaron a un parador que no tiene destino, no tiene futuro, y eso es una pérdida de tiempo, aparte de todo lo que se está viviendo en el país, la pandemia y todo eso, es una historia más que pasa acá en la Argentina. Y como siempre, el pueblo, los más pobres somos los que vivimos y que no quieren escuchar nuestras voces. Por ejemplo, hace casi más de 110 años ya pasó historias como esta, como la huelga de inquilinos de 1907, y muchas muertes y destrucción contra el pueblo. Y bueno, y acá estamos ya totalmente en la calle, sin futuro cierto, y estamos acá organizándonos de vuelta para volver a levantarnos. Así que bueno, gracias a todas las organizaciones y a los compañeros que fueron a apoyarme para que me den la libertad. Y vamos a seguir dando el paso y la lucha con el puño en alto. Así que a luchar, compañeros. Gracias, Omar. Se encuentra también la Asamblea Nacional de la Corriente Nacional de la Militancia, la Asamblea Feminista de la Villa 31, la Red de Redes Feministas, el legislador Pablo Almeida, legislador por el FIT. Me dicen lo siguiente, ¿alguna pregunta de los medios de comunicación que se acercaron? Así contestan las y los vecinos.
¿Alguna pregunta de los medios de comunicación que están presentes? Ahí va, Rocío de vuelta. Bueno, algo que remarqué siempre en todas las entrevistas que nos dieron durante la toma, que además de pedir la asistencia al programa Buenos Aires Presente, los comedores de la zona que responden a la CISU, a la Secretaría de Integración Social y Urbanización dentro del barrio, al enterarse que hay más de 20 familias que estaban dentro de la toma, les negaron la comida a los chicos, al mediodía que iban con su tupper a buscar un plato de comida. No estábamos pidiendo ni un plan, ni estábamos, no estaban pidiendo nada, estaban pidiendo solamente la comida que retiraban todos los días. Y a esos chicos les negaron la comida en la cara. Los chicos volvieron llorando con el tupper porque no entendían por qué no le daban la comida, cuando lo único que estaban haciendo era luchar por un derecho a una vivienda digna. Violentaron los derechos de los niños y las niñas de todas las maneras posibles. Nos dejaron en el abandono total, les negaron la comida. Eso habla tanto de quien manda la orden como de quien la ejecuta, ¿no? Porque si vos pones un comedor para darle de comer a la gente, no se lo podés negar. No le podés negar un plato de comida a nadie, por nada. Me parece que eso excede ya todos los límites morales, sociales y de todo lo que corresponda. Nada, recibimos abandono una y otra vez y nos violentaron los derechos una y otra vez. Eso, no dejarlo pasar, porque me parece que no es un detalle menor que el mismo gobierno de la ciudad nos niegue la comida solamente por estar en el predio. Gracias. Manda la adhesión y la solidaridad al compañero Juan Carlos Alderete de la CCC, Partido del Trabajo y del Pueblo. La legisladora Mercedes de Mendieta, del FIT, también de izquierda, del Frente de Izquierda. Se encuentra el compañero Pablo Vitale de la CIC, que siempre nos acompaña en las luchas. Se encuentra con nosotros la PDH, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la UTEP. Venimos acompañados de parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Se encuentra con nosotros la coordinadora de Basta. Basta de Falsas Soluciones. Basta de Falsas Soluciones. ¿Sí? Dale. Ahí se encuentra Urbana TV, que nos va a compartir unas preguntas y unas palabras. Desde Urbana TV, la primera pregunta que se nos ocurre, importantísima para preguntarles, es por qué en estos últimos 3 meses piensan ustedes que el gobierno, teniendo a menos de 5 cuadras de acá viviendas vacías que se están rompiendo, que están abandonadas, o teniendo terrenos que donde deberían haberse construido viviendas y no se construyeron, ¿por qué piensan que en 3 meses no les dieron ninguna respuesta, ninguna solución? Mi respuesta es que nunca hubo una respuesta. Entonces, ¿por qué no van a dar una vivienda? Está claro que lo que pasó ayer, esa es la respuesta de ellos y nada más. No te puedo responder otra cosa, porque si no, no nos negaron un, como dice la compañera, la vecina, que nos negaron un plato de comida, nos negaron un derecho a la vivienda, menos que menos nos van a dar una vivienda. Están vendiendo todo el barrio y no se están fijando la necesidad que necesitan los vecinos. Primero tendrían que fijarse la necesidad que tienen los vecinos y después ver qué solución le dan a los vecinos. Quiero contarles que este terreno, toda esta parte de atrás, ahora como se ve llano, era una montaña, que es una montaña de escombros, de los escombros de las viviendas de Bajo Autopista, que el mismo gobierno de la ciudad con su supuesto plan de integración derrumbó para darle viviendas de chapa y de Durlock a las familias cuando tenían sus casas de material. Cuando tenían, permiso, sus casas de material que construyeron con su trabajo. Se las tiraron, no les preguntaron si querían o no, les dieron viviendas, estas viviendas de chapa, tipo container, como todos los edificios del gobierno de la ciudad, y todos esos escombros vinieron a parar acá.
todos estos escombros vinieron a parar al terreno, a la parcela Indira Gandhi. Todo esto son 6 años de derrumbe, 6 años de escombro, de perdón la palabra, pero de cagarse en la necesidad de la gente. Porque con ese plan de integración solamente le dieron vivienda a los propietarios de las casas, a todos aquellos que tenían inquilinos viviendo dentro de sus edificios, de sus edificaciones, los dejaron varados en la nada, los dejaron sin nada, más que un subsidio habitacional por 6 meses y alguna promesa. Esto era un basural y un depósito de escombros. Este proyecto de viviendas tenía más de 3.000 viviendas, supuestamente presupuestadas más de 3.000 viviendas, cuando se entregaron solamente 1.200 o 2.000. ¿Y el resto dónde están? ¿Y el resto de las familias? ¿Y el resto de los inquilinos que quedaron dando vueltas? Vinimos, tomamos y armamos nuestras casas, no le pedimos permiso a nadie porque acá no había nadie. Acá no es que estaba la policía y nosotros nos metimos, que había un alambrado, que había un cartel, una promesa de algo. Acá no había nada. Acá había basura, había escombros, había monte. Acá las familias se desmontaron, bajaron la montaña a pico y a pala, a pulmón, rellenaron y armaron sus chozas para resguardarse del frío, de la lluvia. De los 3 meses, recién ahora sale el sol con esta potencia. Acá nos chupamos frío, chupamos lluvia, los pibes se enfermaron, los pibes se internaron. Pasaron muchísimas cosas, ni hablar de las alimañas, los bichos, los mosquitos, las ratas, todos los bichos que había acá y que nosotros limpiamos con nuestro trabajo. En el día a día, las familias se ocuparon de preparar el terreno para poder vivir acá. Acá nadie vino con una máquina así como vinieron ayer y nos dijeron, bueno, armen ahora más o menos su choza. Nosotros día y noche paleamos para que este lugar sea un lugar digno para que nuestros hijos puedan vivir. Y así de la nada vinieron un día a las 7 de la mañana y dijeron, acá no entra, no sale más nadie. Y se cagaron en los derechos de mismo los vecinos del barrio que no podían siquiera pasar a trabajar porque cortaron todo el paso por todos lados. ¿Y las familias que estaban adentro? ¿Y las familias que quedaron afuera porque no podían entrar, que tenían sus cosas adentro? ¿Las familias que quedaron partidas, que quedaron parte de la familia adentro y parte afuera? ¿A dónde quedamos? En la nada. En la nada, el abandono del primer día y desde antes, porque no empieza esto hace 3 meses cuando nosotras tomamos. Esto empieza mucho antes, cuando las mujeres iban y denuncian violencia familiar y lo mandan al marido con una restricción al propio domicilio. Y las mujeres se tienen que ir de sus casas. ¿Y a dónde van? ¿A dónde van si nadie te quiere alquilar con hijos? ¿A dónde van? ¿A dónde está el Estado? ¿A dónde está el Estado que se cagan los chicos? Que no les importó, porque las maestras, hay muchas maestras, se solidarizaron con las familias y con la causa y con todo. Pero muchas otras maestras también pedían incluso certificados porque los chicos no iban al colegio. Los pibes no iban al colegio porque estaban enfermos, porque tenían la ropa sucia, porque no teníamos ni agua, ni luz, ni nada. Porque la policía los primeros días no nos dejaba entrar siquiera abrigo, no nos dejaban entrar colchones. A los pibes que querían entrar para una frazada nos tiraron por el alambrado y los salieron a correr al pibe como si venía trayendo, no sé, armas largas. Y lo salieron a correr la policía, ¿por qué? Por poner una frazada para que los pibes se abriguen. ¿Ese es el gobierno? ¿Ese es el gobierno de la Reta? ¿De qué integración? ¿De qué integración están hablando? Si se cagaron en todo, todos los recursos que ellos tenían nos los negaron todos. Desde el abrigo, a la comida, a la escuela, todo. Todo lo dejaron en banda. Y vinieron con un par de topadoras, vinieron, prendieron fuego y tiraron todo. ¿Y a dónde están los derechos de los chicos? Mi nombre es Juan Carlos, ahora acá, en nombre de todas las mujeres, ayer estuvieron en el frente esperando la respuesta de este gobierno, que no le dio ninguna respuesta nunca. Esto viene acá hace 6 años más o menos, esto fue abandonado, mucho tiempo, años atrás que esto está abandonado. Y cuando la gente empezó a tomar, esto tenía dueño. Después era de la ciudad, era de todo este gobierno de mierda que tenemos acá, que no le da ninguna respuesta nunca. Y bueno, mi única respuesta es, y lo único que digo yo, que se respeten los derechos de las mujeres y de las niñas, que los niños fueron los que más sufrieron. Había niños que lloraban, gritaban, que su papá gastó por una bolsa de un trago, 400 pesos gastó para clavar, y los chicos decían, mi papá, ¿dónde va a sacar plata, papá, para hacer de vuelta una casa? Nadie vio eso, porque nadie lo ve, el gobierno de acá no lo ve. A la vez como se está vendiendo toda la villa, hay gente que tampoco la ve como se está vendiendo. Que mudaron la villa para aquel lado con una vivienda de mierda y de este lado se están propietando todo porque ¿qué están queriendo hacer?
todo para la gente de Plata, porque acá esto se va a hacer todo cosas distintas, acá no van a hacer nada. Acá no van a hacer nada, esto es todo barullo, esto después quedó abandonado de vuelta. Esto es barullo, esto es lo que están haciendo es barullo, porque esto es la hora esta después queda a mitad de camino. Es a mitad de camino abandonada. ¿Por qué? Porque no hay plata. Porque el gobierno se comió toda la plata que van a poner acá. Por eso todo lo que pasa acá. Bueno, listo. Manda la adhesión la secretaria general adjunta de la UTEP, Norma Morales, la Casa Santa Cruz 140, Cooperativa de Vivienda Papa Francisco, Peronismo por la Ciudad, la legisladora Alejandra Barri del Frente de Izquierda, Agrupación de Mujeres Pan y Rosas, la Universidad Popular de Barrios de Pie, el Movimiento Estudiantil Auge, la Red de Jóvenes Precarizados, la Secretaría de Unidad del Bar, de Secretaría de Unidad Obrera, la Comisión de Salud y Solidaridad del Corredor Norte, promotoras de salud de los CESAC del barrio de la Villa 31. Otro momento más. De Urbana TV, ayer en el noticiero desde Urbana TV acá en el barrio pudimos tener acceso a los planos de la futura construcción que van a hacer acá y estuvimos viendo que van a ser el Comité Olímpico Internacional, no una escuela como se estaba chamullando en el barrio. La pregunta puntualmente es cómo se sienten ustedes y cómo lo ven ustedes, qué le dirían al gobierno de la ciudad sabiendo que los desalojan para poner boludeces que no van a ser usadas en el barrio, no son útiles en el barrio, y encima, al día siguiente de haber desalojado a las familias, ponen un cartel blanco que dice integración. No, como burla. Yo venía anoche y veía esta bandera y unas ganas de quemarla porque no sirve para nada esa bandera cuando hay 100 niños, 170 niños, 100 mujeres en la calle hoy en día. Desde anoche había compañeras que se quedaron en la calle. Hay compañeras que dormimos como pudimos anoche. Hay 8 compañeras que fueron a un parador. Pero, ¿qué haces? ¿A dónde vas cuando te echan? A mí me sacaron lo único que tenía. Era nuestra tierra. A mí me tenían retenida de este lado como si fuese delincuente. No me dejaban ingresar a mi casa porque era mi casa. Y cuando ya volví, mi casa estaba abajo. Sin nada. No pude recuperar nada de lo que había adentro. O sea, ¿con qué derecho ellos me vienen a sacar lo poco que tengo? ¿Con qué derecho? Si sus obligaciones es resguardarnos. La obligación del gobierno es resguardar a las mujeres que sufrimos violencia de género. No hace, no hay. No hay casa de mujeres en el barrio. No hay refugio de mujeres en el barrio para que nos vayamos a refugiar. No tenemos que venir a ocupar terreno, a vivir ahí, porque no tenemos otro lugar a donde vivir. Los alquileres están arriba de los 20.000, 15, 20 están, no alcanzan. El subsidio habitacional no sirve. Mirá lo que hicieron con el parador de acá de Retiro. ¿Qué hicieron con el parador de Retiro? Abrieron una heladería. ¿Qué hicieron con el parador de Retiro? Una heladería. ¿Para qué? Y la gente que vivía en la calle, que venían ahí a cenar, a descansar y después salir a la calle a rebuscarse y vinieron a encontrar que pusieron una heladería. Y ellos quieren que esta villa se termine. Esta vivienda lo ponen para que después, cuando el día de mañana uno no pueda pagar, entonces lo remata a los bancos, a la gente poderosa, y después se queda aquí. ¿Y la gente humilde qué? ¿Qué pasa con nosotros? Se nos ríen en la cara. Se nos rieron en la cara cuando pedimos ayuda porque sufríamos violencia de género. Se reía el papá de los chicos. Y ahora que me derrumbaron la casa, me lo crucé, se me reía la cara. ¿Por qué? Porque me quedé de vuelta sin nada, sin casa. Se ríe el gobierno, se ríen todos. Y esto no es justo. No es justo porque lo que pedimos es un techo para los chicos. No pedimos gratis. Yo voy a pagar. Yo no quiero un subsidio. No necesito un subsidio. Yo necesito un techo. Porque yo puedo laburar y pagarme lo que yo quiera para el alquiler. El tema es que nadie me alquila con chicos. ¿Qué hago? Primero agradecerte porque me acabas de confirmar lo que se supone que iba a ser, porque en 3 meses dijeron que este predio era una escuela, que era una salita, que era una plaza, que era un polideportivo, y ahora que me decís que no sé qué era,
pero en 3 meses se convirtió en todo el terreno, y cuando se convirtió en el hogar de 100 familias, se acordaron que querían el lugar, porque estuvieron 6 años esperando que vengan 100 familias a que el lugar se convierta en el hogar de las 100 familias. ¿Para qué? Para dejarnos otra vez en la calle, porque el gobierno de La Reta se ocupa de hacer veredas para que las familias que no tienen a dónde ir a vivir vayan a dormir a esas veredas, bien las veladitas con sus vereditas amarillas, porque para eso hacen veredas, para que la gente vaya y duerma en la calle. Hola, buenas tardes, más que nada. Agradezco a todos por que vinieron. Estoy nerviosa, le voy a ser sincera. Pero la verdad es que es desgarrador todas estas cosas que está pasando. Porque sinceramente, si La Reta hubiese pensado en nosotras y no tendría que estar así durmiendo en la calle con frío, los chicos gritaban. Y es muy feo todas estas cosas que está pasando, porque nos pegaron. Una chica que saltó por nosotras. Y le pegaron, nos reprimieron, acá fuimos a buscar a ustedes para que ellos, para que ustedes vean lo que está pasando. ¿Y qué hicieron? Nos cagaron a palo. Es muy feo todas estas cosas. No me dejaban pasar. Mi hijo es autista, no escucha de un oído. Hay muchos chicos acá con diferentes problemas. Esto era un nido de ratas, loco. Nosotros a pulmón con las chicas estuvimos sacando todas esas cosas. Y es horrible que pase una cosa así. La Reta se caga en nosotras, Dios mío. No piensa en nadie. Ahora que vos confirmaste lo que va a hacer. ¿Eso para qué sirve? Decime, ¿para qué sirve? Disculpe lo que voy a decir, pero es para limpiarse el culo, loco. Es para limpiarse el culo. Nosotros queremos una vivienda, podemos trabajar, vivimos para salir adelante. ¿Me entienden? A lo que voy. Nosotras las mujeres podemos salir adelante, podemos salir. Pero él no nos da la posibilidad para salir, ¿me entienden? Si vos querés buscar un trabajo, no podés dar esta dirección. ¿Por qué? Porque nos discriminan, porque somos nada, somos basura en una forma de decir. Vivimos violencia de género, nos cagan a palo. La verdad que no puedo hablar, es muy feo. Una compañera mía que le pegaron, que nos tuvimos que meter por una ventanita por la casa de un vecino para que nosotros podamos entrar y sacar a nuestros hijos. Y La Reta, ¿qué hace? Nos pega. A nosotros nos costó trabajo limpiar todo esto para que cada una de las mujeres tenga su casa. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nosotras tenemos que dormir en la calle o en la casa de una amiga? ¿Pero qué pasa si vos tenés un alquiler con una amiga? ¿Qué hacen? No, hay ruido, no te quieren alquilar porque tenés 3, 4, 5, hasta 10 pibes si tenés. Pero no, no se puede vivir así. Nosotros estamos pidiendo una vivienda digna, loco. Es tanto pedir para que él se dé cuenta que no queremos estar desamparadas, para que él vea el trabajo, que nosotras las mujeres no podemos levantar. ¿Entienden? Disculpe, pero estoy quebrada, no puedo más. Yo quiero que La Reta se haga cargo de nosotras, loco. Es feo todas estas cosas. No queremos pagar más alquiler, queremos salir adelante nosotras solas. No dependemos de ningún hombre. Podemos salir adelante solas, chicas. Gracias a las organizaciones por estar acá, loco. Muchas gracias. El MTR 12 de abril manda la solidaridad a la directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI, Ornella Infante,
La idea ahora es darle la palabra a las organizaciones del barrio que pelearon, que lucharon, que acompañaron la toma de Fuerza de Mujeres, que fueron parte de esta lucha, protagonistas de esta lucha. A todos, gracias por venir. Quería agregar unas palabras. Sé que ante los ojos de muchas personas somos vividoras, que esperamos un suicidio, que queremos que nos regalen una casa, pero no es así. No pedimos un regalo, queremos una digna casa, una vivienda para todos los chicos, para nuestros hijos, con un trabajo para poder pagarlo. No es un regalo, no quiero un suicidio habitacional para mí, ni muchas mujeres de acá que sufrimos violencia de género, queremos eso porque no es la solución que buscamos. Si vinimos a entrar acá fue para tener una casa, no para que nos den un suicidio habitacional, que es lo que vinieron a ofrecernos ayer. Y no quisimos. Muchas de mujeres, la mayoría nos quedamos en la calle, como ya lo habían dicho, pero no es lo que buscamos, el suicidio que nos ofrecen. Así que eso es lo que quería decirles, que no somos ningún narcotraficante como lo habían dicho en otros canales. Somos mujeres, la mayoría somos mamás. Hay algunas chicas que son jóvenes que también quieren una casa y no es lo que la gente piensa. Si un minuto se ponen a pensar y vienen y conocen a toda la gente que está acá en el barrio, conocen acá lo que estaban en la toma, no van a pensar así. Van a darnos su apoyo y van a estar con nosotros, porque no es lo que la mayoría de la gente piensa. Gracias. Bueno, vamos a seguir circulando la palabra. Compañeras y compañeres de las otras organizaciones que están aquí, habíamos acordado que no íbamos a tener ninguna bandera, gorro, chaleco ni chaqueta, así que le voy a pedir a invitar a las compañeras, por favor, porque no corresponde las organizaciones que hemos estado acá. ¿Eso puede ser? Gracias, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, una de las cuestiones aquí que están Silvana, una compañera militante del barrio, está necesitando, y creo que todos necesitamos saber, en los medios en particular, que no hay solución ni siquiera provisoria para las personas que fueron desalojadas de este predio, mucho menos una solución definitiva. Así que pedimos a los medios que difundan esta situación que lo que se está diciendo desde el gobierno de la ciudad, que hay soluciones parciales o parches, ni siquiera son eso. Así que tenemos compañeras y compañeras de la toma que han quedado en la calle ayer bajo la lluvia, bajo nylon, y las hemos ubicado y se han quedado en comedores, en merenderos del barrio. Solamente hay entre 5 y 8 familias en lo que son los paradores que el gobierno de la ciudad dispone. El resto se ha ubicado de una manera, digamos, casi humanitaria entre las organizaciones que hemos estado aquí en el barrio con las compañeras de la toma. Gracias. Les agradecemos a toda la presencia, con las compañeras, con los vecinos. Vamos a seguir continuando visibilizando, reclamando por más derechos, por una vivienda digna en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo porque se dé una solución definitiva a la vivienda en la Villa 31 y en todas las villas. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias.